Bueno, hay mucha actividad por estas horas en tribunales allí en Buenos Aires porque ambos han sido trasladados hasta este lugar para prestar justamente su declaración. Habrá que esperar si van finalmente a declarar, si Fernando Sabac Montiel va a ampliar su declaración. Recordemos que la vez pasada él no prestó declaración. Bueno, también se esperará. O sea que eso puede cambiar, continuar o continuar con la misma metodología. Sí. También fue cambiado su abogado, ¿no? Porque lo que es un abogado oficial que tenía en su momento, quien dijo que habían intereses contrapuestos, por lo tanto ahora tiene otra defensa. ¿Ya privada? No. Sigue siendo oficial. Y bueno, hay un despliegue impresionante de seguridad. Se veía en las imágenes que aportan los medios de comunicación a nivel nacional este despliegue de custodia de policías, no solamente la policía local, sino la policía federal. Es decir, un importante despliegue que hay hasta a esta hora allí a las afueras de tribunales de Buenos Aires para que justamente se pueda conocer si finalmente va a declarar o no. Importante, ¿no? Porque justamente nos tiene a todos en esa expectativa de saber qué es lo que él va a decir con respecto a esto, ¿no? Cómo él se va a declarar, cómo él va a presentar este hecho, que bueno, hoy lo tiene como el atacante Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué se lo llama nuevamente a indagatorio? Esto fue un pedido del fiscal federal Carlos Rívolo y es debido a que se han incorporado pruebas en su contra que se han dado a conocer en las últimas horas, pruebas donde también la implican a su pareja, Brenda Uliarte. Estamos hablando de fotografías que se encontraron en el celular de él. Ayer decíamos algo que había pasado con el celular de él, de que no se había podido acceder a la información porque estaba reseteado. Sí. Pero ayer también decíamos que tenían un sesgo de esperanza y era sobre todo en aquel material que se podía extraer de este celular de la tarjeta de SIM. Claro, que suele pasar, ¿no? Viste que a veces vos guardás las cosas, te queda en el backup, en el dispositivo, otra vez también en la tarjeta, nube, en la nube. Sí, totalmente. Bueno, de ahí se desprenden estas imágenes que estamos viendo ahora, las cuales complican aún más la situación, porque se lo muestra a él y a ella, es decir, a su pareja, ahí la tiene en la cintura. Con el arma que habría sido utilizada para atacar a Cristina Fernández de Kirchner. Y además esta imagen, que son los cartuchos. Esos son los que encontraron. Los que en el allanamiento se encontró en la casa de Sabac Montiel el día que lo detuvieron. Acá hay un punto clave, porque ya se descubre la segunda mentira de Brenda Uliarte, ¿no? Porque varias. La primera, por lo menos dos, veo hasta ahora, vos nos aportás las otras. La primera había sido cuando dijo, no estuve con él en los últimos tiempos. Exacto. Había estado con él hasta un minuto antes del incidente. Exactamente. La segunda es cuando ella en un vivo de Instagram dice, sí, tal vez fue un arma de juguete y después le metieron otra. Acá se la ve posando con el arma. Difícilmente sea un arma de juguete la que se saca una foto ella y él en los días anteriores. Totalmente. Pará, y te agrego algo más. Vos decías recién de que ella había dicho en una declaración de que hacía dos días que no lo veían. Se ha hecho un recorrido. Se ha restablecido, diríamos, reconstruido a través de las imágenes. 52 imágenes se han analizado de los pasos de ellos y se los ve no solamente ese día juntos y muy cercano en la esquina de la casa de la vicepresidenta, sino que días anteriores también donde estaban con los militantes que hacían la vigilia en la casa de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, es decir, claro, que tiene varias mentiras y no solamente eso, sino que ella el viernes pasado cuando van y realizan una entrevista y que se desprende de acuerdo a lo que dicen los colegas de Buenos Aires que en esta indagatoria que les realizaron a ella y a los amigos de ambos o más de él, diríamos de Fernando Sabac Montiel, en donde se desprende que ellos ofrecieron a los medios de comunicación una entrevista. Quien toma esa entrevista es Telefe. Y allí es donde realizan esa entrevista donde ella dice que en realidad no tienen nada que ver. ¿Ellos ofrecieron la entrevista? ¿No los fueron a buscar? Se ha, los trascendidos. Los trascendidos. Detrás de esta entrevista que se dio. Es lo que dicen algunos colegas de Buenos Aires, que se ha desprendido de esta testimonial que han brindado los amigos. Que después de eso, justamente, todos quedaron allí, a ver, detenidos, no detenidos, pero sí
para prestar declaración, ¿no? Con respecto a que ahora se van a analizar los teléfonos también, porque de ellos, puede, ¿no?, haber falso testimonio. Es decir, es compleja la situación, ¿no? A partir de allí, bueno, ellos declararon en el día de ayer, fueron secuestrados sus celulares para poder establecer vínculos, conversaciones, escuchas telefónicas. Ya se peritó el teléfono de Brenda Uliarte, en donde también se ha podido analizar algunas escuchas, ¿no? Y bueno, también hay muchos trascendidos de esto, ¿no? Acerca de algunas fuentes en donde señalan que ella tenía conocimiento de este ataque, ¿no? Bueno, es que todo es contradictorio, ¿no? De lo que ella dijo a lo que se ve y a lo que las imágenes por sí solas cuentan es totalmente distinto. Entonces, bueno, eso ya la pone como una tela de juicio en todas las acciones que quizás haya tenido o que presuntamente haya tenido que totalmente ver en todo esto, en la elaboración, en el estudio de esto de que días anteriores por allí se había visto también merodeando el mismo lugar donde estaban con los militantes. Bueno, se tendrá que ver cuál era la intención que tenían ellos dos, si realmente siempre fue el fin esto que sucedió y que afortunadamente no pasó, ¿no? Esto del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, o si verdaderamente, se trataba de, no sé, quizás, bueno, viste esos jueguitos que salen muy mal, claro, pésimos juegos de personas que, bueno, no están... Los investigadores o el gran equipo de investigadores que está detrás de esta causa, lo que sostienen es que esto fue planificado y que no descartan que habrían más personas involucradas además de ellos dos. Por eso es que las testimoniales de los amigos van a ser importantes de analizar, más allá de que ya prestaron declaración, sumado a lo que se pueda agregar si ellos declaran hoy, que se presupone que ella podría decir que ella es inocente y que lo culpe a él, a su pareja, pero son trascendidos, no sé, que se presupone que podría llegar a pasar eso. Habrá que esperar, vamos en el transcurso de la tarde. ¿El teléfono a ver qué de sucede. Ella ya fue peritado? Ya fue peritado y también se extrajo estas llamadas, estas comunicaciones en las cuales también se van a analizar. Te lo había dicho. Vamos a contarles estos últimos pasos que dio a la pareja y que se está analizando, por supuesto, a través de diferentes cámaras de seguridad y no solamente eso, sino también de las imágenes de los celulares que aportaron durante esa misma jornada, ¿no? Lo decíamos. ¿Qué pasó esas últimas horas? Bueno, estuvieron en un local ese mismo jueves de un reconocido tatuador que inclusive le iban a ir a pagar una seña porque ellos ya tenían planificado realizarse un tatuaje, sobre todo él, que ya tenía hasta incluso el diseño elegido. Claro, después, más pruebas todavía. No solamente la escena, sino gente también todo externa y lugares. Todo eso fue aportado por las cámaras de seguridad de las zonas, ¿no? Por ejemplo, este tatuador no habló. No, por ahora, no se ha conocido. Después se desplazaron hasta la cabecera del ferrocarril Roca y viajaron rumbo a la ciudad. Vamos a la siguiente, donde vamos a seguir reconstruyendo los últimos pasos de la pareja. Sí. A las 17:40 tomaron un vagón de la línea C de Subtes en Constitución y viajaron en Diagonal Norte. Caminaron juntos rumbo a calle Florida. Acá lo que dicen los investigadores es que en algunos momentos se los vio entrelazados con sus manos, en otros momentos él iba más adelante y ella más atrás. Antes de las 20, el próximo registro fue en el barrio Recoleta, es decir, a metros de la esquina de la casa de la vicepresidenta. Minutos antes de lo sucedido. En Juncal y calle Uruguay también. Esto es la reconstrucción de los últimos movimientos a través del análisis de 52 imágenes que se han podido analizar en estas últimas horas. Obviamente que se va incorporando material a medida que van pasando los días, las horas, y que todo va al expediente con respecto a cuál sería la función que tiene justamente cada uno en este rol, ¿no? Del ataque a la vicepresidenta. Bueno, ya hablaste del teléfono, que se trató de extraer lo que más se podía, que son estas imágenes que estábamos viendo recién en pantalla, de él con el arma, de ella también con el arma en la cintura, más las varas y demás, que es lo que después se halló en su domicilio. Esto por parte de Fernando Sabas Montiel. Sí. Ahora, por parte de ella también las escuchas telefónicas, que serían también claves, ¿no han trascendido?
Algunas partecitas, sí, por ejemplo, en donde la señalan a ella que tenía pleno conocimiento, uh-huh, de esto, por eso es que se dice que está bastante complicada. Y por otro lado, es que la jueza que interviene en esta investigación ha dispuesto que el teléfono de él, de, sí, Fernando Sabac Montiel, sea analizado por Gendarmería. Después de lo sucedido por la Policía Federal, después por la Policía Aeroportuaria, en donde no se pudo acceder a la información del celular, solamente se pudo extraer estas imágenes que mostrábamos recién, que los complican bastante, y alguna que otra información que hasta el momento no ha trascendido, porque todo está bajo secreto sumario, sino que, bueno, siempre se filtra. Siempre se, ¿no?, filtra algo, sí, sí, total. Por eso es lo poquito que uno puede exactamente saber de lo que se está va sucediendo filtrando por dentro, sí. Y ahora va a ser analizado por Gendarmería. ¿Qué es lo que se pretende con, sí, esto? Poder encontrar efectivamente los mensajes, los últimos movimientos, las llamadas telefónicas, los vínculos que él mantenía, ya sea con algún grupo político o no. Es decir, todos los movimientos de lo de las redes sociales, todo va a ser importante en esta nueva pericia, claro, que ha sido encomendada por la jueza con Gendarmería para que pueda analizar el teléfono. ¿El teléfono de los amigos, se sabe algo? Del teléfono de los amigos hasta el momento mucho no ha trascendido, uh-huh, solamente alguna que otra conversación que van a ser de interés y que seguramente van a ser incorporadas, que ya deben estar incorporadas, sí, en el expediente, en donde, bueno, o sea, también lo que se va a intentar es reconstruir como un rompecabezas la historia detrás de esta pareja. Pero sobre todo ella, en cuanto a la pericia de su celular, va a ser también sumamente importante. El objetivo principal es poder dar con esos mensajes previos que habrían sido enviados o diríamos que le habrían llegado a también a Fernando Sabac Montiel. Perfecto. Gracias, Sofía.